Tecnyconta Zaragoza se ha llevado el triunfo ante Montakit Fuenlabrada por 87-88 en un choque en el que los locales estuvieron al borde de remontar una desventaja de 23 puntos. Los maños protagonizaron el mejor primer cuarto en su historia con un Okoye infalible, bien secundado por la potencia interior de Javi Justiz para ponerse 14-35 en esos 10 minutos. Los fuenlabreños se arremangaron para remar contracorriente con la decisiva contribución de los pequeños que le dieron aire renovado. Canasta de Paco Cruz tras el tapón de Kravchov para acercarse a 14 al descanso. 3-9-5-3. Si la fe mueve montañas, el buen trabajo acerca al triunfo. Los de J. Cuspinera perseveraron con un Boris Kem hiperactivo que fue el mejor con 20 puntos y 7 rebotes. Ese esfuerzo les llevó a empatar el partido a 87 ya dentro del último minuto. Con menos de 15 segundos, Tecnyconta Zaragoza tenía la posesión. Renalda Sebutis fallaba la penetración y en el rebote Boba Kalev acababa recibiendo una falta personal. El base anotaba el primer tiro libre, pero fallaba el segundo. Restaban 4.1 para el final y a Montakit Fuenlabrada se le abría una puerta para completar una histórica remontada. El balón le llegaba a E.J. Rowland en campo ofensivo y se levantaba para anotar una canasta que llevaba el delirio a la grada, pero que se produjo fuera de tiempo. Y los de Porfi Fisac se llevaban la victoria. Este resultado refuerza a un Tecnyconta Zaragoza que afronta el sprint final de la liga regular con garantías de entrar en el playoff por el título.